En las imágenes de la fallida ofensiva ucraniana en Zaporilla, los tanques alemanes Leopard 2A6 entregados por Alemania a Ucrania, de la noche a la mañana, perdieron su aura de invencibilidad y la propaganda alrededor de ellos se derrumbó, cual castillo de naipes. Sin embargo, la reputación de Leopard 2 se deterioró aún más rápido dentro de las filas ucranianas, y es que tras ser considerados tanques codiciados y muy seguros en los días previos al inicio de la ofensiva, ahora estos se han convertido en auténticos parias, pues nadie, absolutamente nadie, quiere tripular un tanque Leopard 2. Pues estas asombrosas declaraciones son recogidas por el diario alemán Der Spiegel, que entrevistó a los tanquistas ucranianos en Zaporilla, solo para toparse con una realidad dura pero desconocida en Europa Occidental, y es que sus preciados tanques Leopard 2 estaban fracasando a lo grande en la ofensiva de Zaporilla. Los tanquistas ucranianos sorprendieron a sus entrevistadores alemanes al decirles que prefieren tripular los tanques de fabricación soviética, pues en ellos existen oportunidades de sobrevivir, pero tripular un Leopard 2 es una sentencia de muerte asegurada. Las posibilidades de salir vivo de la batalla son mínimas. Asimismo, los tanquistas revelaron que ya nadie quiere tripular un tanque Leopard 2. Relatan que los moscovitas, como se refieren despectivamente a los rusos, se concentran en destruir los tanques Leopard 2, ya sean pilotos, artilleros, tanquistas o incluso operadores de drones. Todos quieren cobrar la recompensa por destruir un Leopard 2, y básicamente han puesto precio a la cabeza de los tripulantes de los Leopard 2. Y es por ello que desde el frente surgen muchos relatos e informes de tanquistas ucranianos que sabotean sus propios tanques Leopard 2 para así evitar ir al frente. Lo más común es reportar que el tanque está averiado y los tripulantes vacían arena en los filtros o en el motor, cortan los cables del sistema eléctrico o tratan de atascar el tanque en el barro. En el caso más extremo, se conduce apenas por el extremo de una mina buscando pisarla a propósito, con tal de justificar la pérdida del tanque antes de ser enviado a las líneas rusas. De cualquier forma, los relatos ucranianos no son alentadores. Todos los Leopard 2 enviados al frente son destruidos. Ninguno ha logrado cruzar las líneas rusas, y a menos de la mitad de estos tanques sobreviven. Esa es la clase de historias que cuentan los ucranianos, y pareciese que la moral se ha desplomado. Simplemente los informes que llegan desde el frente son preocupantes. La situación de la batalla no parece halagadora para Ucrania, y el hecho de que las autoridades anuncien una pausa en la ofensiva solo refuerza la imagen de un fracaso en esta ofensiva. Los ataques no han tenido el éxito esperado, mientras que los objetivos estratégicos de la ofensiva siguen siendo tan lejanos como el día 1 del ataque. Y es que efectivamente todo parece indicar que la ofensiva ucraniana ha fracasado. Los Game Changers occidentales fracasaron en cambiar el rumbo de la guerra, y ahora reponer las pérdidas de la ofensiva será sumamente difícil. Incluso ya desde Berlín ya advierten, en lo que resta del año 2023, no se enviarán más tanques Leopard 2 a Ucrania. Únicamente se enviarán los tanques Leopard 1, ya prometidos y actualmente en reparación. Pero olvídense de más tanques Leopard 2, eso no va a suceder, al menos en lo que resta del año 2023. Y es que en esta ocasión, las conclusiones son obvias y evidentes. El fracaso de Leopard 2 ha sido más sonoro de lo esperado, e incluso sus tripulantes ucranianos ahora ven los tanques Leopard 2 con cierto recelo y desprecio.
Tal vez no tanto por sus características en sí mismas, sino por lo que se ha convertido en esta guerra. Y es que para los rusos, cada Leopard 2 destruido es una victoria mediática, pues el que era un tanque de batalla convencional, contemporáneo a los T-72, T-80 y T-90, fue exaltado sobremanera por la propaganda, y eso solo ha causado que la caída del felino alemán sea mucho más sonora y definitiva. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.